tenemos mucha sorpresa. Oye, sí, Susanita, tenemos muchas sorpresas el día de hoy para todos los niños que nos ven desde casita. Sí, todos los niños que están desde casa, bien atentos, porque el día de hoy vamos a aprender muchas cosas bien divertidas con todos los peques. Así es. Oye, ¿qué te parece si le presentamos a todos los niños? Claro que sí. Vamos a presentar primero, a ver, Carlito, saluda a todos los niños. ¡Hola, peques! Obviamente el más guapo los saluda. Un besito a las mamis guapetonas. ¡Ay, también feo! ¡Ay, ay! Oye, presenta a la piojosa. ¡Ay, la piojosa! ¡No! ¡Ay, no! No, a ver, preséntate, princesa. ¿Quién eres? Se quedó muda, es que como que a ella le da pánico. Le cobró el ratón. Es que a ella le da pánico. Sí, oye, no. ¡Ay! Ah, es que le queda la oportunidad a Pecas de presentarse primero y después ay, ella. Eres, ¡cuatro ojos! Ya no te vamos a dar chance de presentarte pochiflada. Ya, preséntate, Pecas. ¡Ay, bueno, ándale, Pecas! Hola, Peque, yo soy su amigo Pecas y muy contentos de que nos hayan. Estén viendo otra vez aquí a nosotros. ¡Hasta cuándo no! Perdóname, Muy bien. Hasta cuándo, mejor déjame presentarme. Yo soy la más guapa, la más hermosa, la más preciosa. Ajá, y la preciosa. ¡Ay, no! Ajá. ¡Ya llegué! ¡Pensé ay, que no! ¡Ay, ¡Creí que no había nada más chiflada! ¡Soy yo! ¡No! ¡Rebaja! No es cierto, rebaja. No es cierto. ¡No, la más ay, bonita! ¿Por qué chocó al metro, yo creo. Sí. Yo que ni la dejaron subir a lo oye. Mejor. No cabe, está en cabezona. ¡Qué ay, bárbara! No entró. Ay, bueno, espérense. Oye, Candy, tapa qué bueno que ya llegaste. Ya no, no, no discutan, niños. A ver, Candy, preséntate. Preséntate con todos. ¡Ay, claro que sí! Pues ustedes ya me conocen. Yo soy la más bonita, la más preciosa, la más hermosa y la que llega siempre bien temprano. ¡Ay, gracias por presentarme, Candy! ¡Ay, no! Eso soy yo, nada más soy porque el metro se me hizo tarde. No pasaba por la parada del camión. ¡Ay, no es cierto! Tú siempre llegas bien tarde, mentirosa. Yo llegué a las 6 de la mañana. Ay, pues yo llegué a las 6 para las 10, pero en lo que me cambiaba, me arreglaba mi cabello, pues se me hizo tarde. Ay, muy bien. Oye, Candy, estoy muy contenta que ya estés aquí, pero tomaste todas tus precauciones, ¿verdad que sí en el metro? Claro que sí, me puse mi gel antibacterial, mi cubrebocas, mis guantes, mi traje de astronauta, todo. Ay, yo quiero uno. Sí, te puedo prestar el que para que no te piquen las abejas. Ah, bueno, muy bien, qué padre. En el próximo programa me lo traigo. ¿A poco tienes de tu talla? ¿A quién le dices? Para explotar. ¡Ay! 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 ¡No! Ya quedé bien apretado, ni ha de entrar. No. Ay, qué chiflado eres. Oigan, está bien bonito su traje de astronauta, pero yo estoy muy contenta de que estén aquí todos ustedes, porque ¿qué creen, Peque? ¿Qué? Tenemos muchas sorpresas para todos ustedes el día de hoy. Me presentaron. Ah. Y yo estoy muy enojada. Bueno, no te preocupes, me pasó lo mismo la semana pasada que no me dieron rosca. Juntos, ¿ok? ¿Están listos, Peques? Y es Susy Peques. Yo soy su amiga, Susanita. ¡Apláudale! La más bonita, con su vestidito, sus chonguitos, sus moñitos y sus zapatitos. ¡Sí! Ay, oye, es que yo tengo un amigo. ¿Cómo que un amigo, Susanita? Un amigo que me habla. ¿Dónde? Y que me dice, a la derecha. Hola, Titi. A la izquierda. ¿A la izquierda? ¿Y cómo se llama ese amigo? Chicharito. ¿Chicharito? Y que me te goles. Chicharito. Ay, no, ya no está bien. Es que me dijeron. ¿Cómo que un Chicharito? Te vas a poner a Chicharito. Oye. Y me lo puse. Ajá. Y me habla. ¿Y qué te dice? Que le diga cosas a Pecas. Ese dile que luego, quiero que se calme. Y luego me dice, a la derecha. ¿Qué te dice? ¿Qué? Acomódate bien, Susanita. Abajo. Arriba. Ay, ¿cómo pone gorro ese Chicharito, Susanita? Sí, pero es bien divertido. Ah, muy bien, oye.
Oh, sí. Sí, dice que digas que es muy exigente el chicharito. ¿Sí lo escuchaste? Sí, sí lo escuché. Ay, pero bueno, no, no, ya me están dando miedo. Pues es que ustedes no tienen un chicharito. Sí. Se me hace es que, espérate, espérate. Ya está bien, Eli. Y sus hijas están en edad de que están quedando tontitas. ¡Ey! Ya están recibiendo hasta la pensión. ¡Ay, no! ¡Qué bárbaro, Carlitos! ¿Cuál pensión y qué nada? La de los 60 años. ¡Ay, no! A ver, ¿qué? Mejor vamos a dejarlas solas. Mejor vámonos. Vamos a buscar todo lo que vamos a ocupar para la sorpresa que tenemos. ¡Ay, sí! ¡Vayan a preparar la sorpresa! ¡Se va a llevar! ¡Adiós, adiós, 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 adiós! Oye, Susanita. Ay, qué bueno que ya se fueron porque son muy chiflados. Ay, sí, no me dejan hablar y están hable todos juntos con también el chicharito también. Nada más porque nos tienen sorpresas, está bien. Los perdonamos. Oye, Susanita, pues, ¿qué crees? ¿Qué pasó? Quiero divertirme mucho contigo y con todos los niños. ¡Sí! Yo también me quiero divertir mucho con todos los niños. Y adivina qué. ¿Qué pasó? Traje un rompecabezas de Eli y sus peques. ¡Sí! ¡Ay, vamos a jugar porque está bien divertido! Como que ya me estaba aburriendo yo. Y luego aburrimos a todos los niños que nos están viendo de capítulo también. Mira, ya casi lo voy a terminar, pero no encuentro las piezas que me faltan, niños. Susanita, ¿crees que tú me puedes ayudar a terminarlo? Sí, pero hay que quitar esto porque esta le sobra. A ver, ¿esa no es de ahí? No. ¿Segura? Sí. Yo creí que era de aquí, sus piernitas. Estaba aquí. Ándale, muy bien. Oye, ¿qué te parece? Tú eres muy inteligente, sí, Susanita. Mucho. Entonces, ayúdame porque yo lo quiero dejar bien bonito y bien terminado. Vamos a jugar, niños, ¿ok? Y todos los niños desde casa nos van a ayudar, ¿ok? A ver, sí, vamos a terminar. Así. Y nos comentan si lo estamos haciendo mal porque nosotras apenas estamos aprendiendo a armar un rompecabezas tan complicado. Oh, sí, es muy difícil. A ver, no. No, esto no va aquí. No. No. Ya no sé cuál es. ¿Cuál será? Esta no va aquí. A ver. A ver, tampoco. Ay, no, este tampoco. Ay, qué padre. Este irá ahí, se me hace que está. Está muy raro este rompecabezas. Muy difícil. A ver, este... ¡Ay, ya casi terminamos! ¡Mira! ¡Ahí está! ¡Esa! ¡Ahí! ¡Es la esquina! ¡Oye, espérate un tantito! ¡Está pasando algo muy raro, niños! ¿Qué? ¡Ya casi! ¡Mira! ¡Ya sé por qué no puedo terminar el rompecabezas! ¡Estás haciendo trampa y te está robando las piezas! ¡No! ¡No es cierto porque eso no se hace! ¿Segura? Sí. Estás diciendo muchas mentiras. Solo estoy haciendo una ayuda para terminar más rápido. A ver, ¿y qué tienes ahí? ¿Piojitos o qué? Es que se me ven bien bonitos, mira. A ver. ¡Susanita! ¡Aquí está la pieza que me faltaba! Te faltaban como cuatro. ¡Ay, a ver! ¡Dámelas todas! ¡Ay, qué bárbaro! ¡Mira! ¡Ay, se le vino la extensión! ¡Qué bárbara! Entonces nunca vamos a terminar este rompecabezas porque tú no sabes jugar, te estás robando todas las piezas. ¡No! ¡Es que tú eres bien de apos! ¡No! ¡Conmigo! ¡Ay, que están jugando! ¡Mira! ¡Oh, qué chido! ¡Mira! ¡Mira, Sat! ¡Ah! A ver, hazte por acá atrás tantito, por favor. ¡Dejen aquí mi rompecabezas! ¡Se le cayó, señora! ¡Susanita! ¿Cuál señora? ¡No me digas señora, Carlitos! ¡Ay! ¡Ya descompusieron el rompecabezas! Gracias, ¡muchas gracias, Pecas! ¡Estoy muy enojada con ustedes tres! ¡Y yo también! ¡Susanita, estoy más molesta contigo! ¡Porque tú no sabes jugar! ¡Y yo también le quiero pegar a la mierda! ¡Todo mi rompecabezas! ¡Y tú eres bien tramposa! ¡No me puedes gritar a mí! Vea que es bien tramposa. No, porque sí. Ella es bien chiflada, niños.
aventó el rompecabezas y lo destrozó todo. ¿Por qué? Ay, ni es que eso está bien aburrido. Ay, pero yo los invité a jugar. Oye, pero tengo una mejor idea. ¿Sí? A jugar con plastilina. Ay, no, sí, pero antes de jugar con plastilina, quiero que me digan dónde compraste tu rompecabezas. Ah, mi rompecabezas. Porque a mí me gustó mucho y yo lo quiero armar en mi casa. No contigo, porque tú te eres bien trapo. Pues tienes que comprarte tu propio rompecabezas, así como mi monito de él y sus peques nuevos. ¡Mira qué bonito! ¡Qué bonito qué está! Bonito. ¿Y sabes dónde pude comprar todas estas cositas? ¿Dónde? El monito, el rompecabezas. ¡Ay, no! Mejor al ratito. ¡De ratito! Dice. Vamos sí. A ver cómo hacer plastilina. Sí, estamos bien. ¿Quieren hacer plastilina? ¡Sí! ¡Vamos! ¡Sí! ¡Vámonos! Porque les voy a enseñar a cómo preparar plastilina casera. Eli, Eli y sus peques, somos tus amigos, vamos a jugar. Eli y sus peques, ya llegó la hora de pasarla genial. Hola, yo soy Eli y traigo sorpresas que te darán. Olili, Candy, Pecas y Carlitos, ellos son los peques y son muy divertidos. Vamos a cantar, a bailar y a jugar.
vieron, niños? Preparamos una gran sorpresa. Esta es la magia del circo de Eli y sus peques. ¡Qué hermoso se ve todo! Pues ahora sí, ya les tengo que presentar a mis amigos, los peques. Y llega nuestra amiga Susanita. Vamos a recibirla con un fuerte aplauso a Susanita. ¡Hey! ¡Hola! ¡Qué bonito! Me veo bien bonita, ¿verdad que sí, Eli? Así es. Oye, ¿y de qué es tu vestuario en el circo, Susanita? Yo soy la presentadora del circo. ¡Qué bonita! Y el mío es de una domadora. Así es. Oye, Susanita, ¿qué te parece si presentamos ahora a nuestro amigo? Él es Pica. Pues yo soy un trapecista, Susi. ¿En serio? Sí. ¡Ay, qué divertido! Sí, muy bonito, bien brilloso. A ver, date una vuelta, Pecas. ¡Miren nomás! ¡Wow! ¡Qué guapo! Pues ahora sí les voy a presentar a nuestra amiga. Ella es Lili la payasita. ¡Ay, qué yo soy la payasita más bonita! ¡Qué bonita con su palita! ¡Qué bonita! ¡Es de bolitas de colores porque soy una hermosa payasita! ¡Muy bien! ¡Aplausos para la payasita! Vamos a irnos acomodando, Peque. ¡Ay, qué se escucha! ¡Qué se escucha! ¡Ey! ¡No lo sé tocar! ¡Ya llegó! No. A ver, vamos a presentar a nuestro amigo Carlitos. Oye, Carlitos, ¿de qué vienes vestido tú? Yo soy el que toca el tambor. ¡Y yo también! ¡Ay, muy bien! Oiga, ¿y ya lo vieron, Susanita? ¡Con smoking y toda la cosa! Hoy apenas me entró, pero ay, aquí, sí. Aquí estoy. ¡Ay, qué guapo! ¡Muy bien! Ay, tú mira la camisa. Mira nomás. A ver. Ahora sí, todos bien acomodaditos, peques, porque tengo más personajes que presentar en esta hermosa sorpresa para todos los niños. Ella es. ¡Ya! Yeah. ¡Candy! ¡Candy! ¿Escucharon algo? Sí, es mi tambor. ¿Cómo que tu tambor? No, Susanita, no es tu tambor. Ahora vamos a vender batucada. Entonces, ¿qué se escucha? Escuchen, miren, pongan atención. Se escucha algo. Niños en casita, ¿escuchan? A ver. ¿Qué se escucha, peques? ¿Quién viene? Escuchen. ¿Qué se escucha? ¿Me escuchan? ¡Se oye como un león! ¡León! ¡Qué bonito! A ver, la domadora. ¡Wow! A ver, León. ¡Vuelta! ¡Vuelta! ¡Ay, qué bonito, León! Oigan, pero también en este circo tiene que haber muchas risas, mucha magia y mucha diversión y sobre todo muchos colores. Por eso trajimos a otro amigo y él es un payasito. ¡El payaso! ¿Ya vieron, personajes? ¡Qué bonito se ven! ¿Vamos a acomodarnos todos? ¿Vamos a acomodarnos todos juntitos? ¡Nos acomodamos todos! Tamborcito es de Carlitos. Oigan, estoy muy contenta porque se ven bien bonitos todos vestidos del circo. Sí. ¿Y saben una cosa que es muy importante, peques? ¿Qué cosa? Ya se dieron cuenta que con la magia de nuestra imaginación todo se puede. ¿En serio? Así es, porque esta es la magia del circo. ¡La de magia Eli, del circo! ¡De Eli y sus peques! ¡Sí! Para que canten y bailen con nosotros. Todos los niños
bailando la canción de El Circo de Eli y sus peques. ¡Así es! ¡Vamos! Sí. Viene la magia, sí, sí, la magia del circo colosal, trayendo alegría a grandes y chicos por igual. Ya viene la magia, yes, yes, la magia del circo que es genial, con muchas canciones, piruetas y gritos, ya verán. Una vista, dos trapecios y un Sansón, tres enanos y una poco un domador. Ya viene la magia, oui, oui, la magia del circo colosal, con caras pintadas y un mono adivino de verdad. Ya viene la magia, ya, ya, la magia del circo que es genial, dos chicas y un oso, de smoking vestido que galán. Dos enormes elefantes y un cañón que dispara un superhombre haciendo boom. Ya viene la magia, sí, sí, la magia del circo colosal, trayendo alegría a grandes y chicos por igual. Ya viene la magia, yes, yes, la magia del circo, tra-la-la, con muchas canciones, piruetas y gritos, ya verán. Una capa, muchas luces y un león, un payaso equilibrista y un tambor. Ya viene la magia, oui, oui, la magia del circo colosal, un salto al trapecio, Blanca Mendoza. Me gusta mucho el programa, los veo desde Santiago.
amigo Pecas. Que si te invita a su fiesta, ¿sí va? Sí, invítanos. Claro, puedes invitarnos a tu fiesta y podemos ir todos nuestros amigos de Eli y sus peques. Sí. Cualquier personaje ya puede ser, que sea tu fiesta, alguna convivencia, alguna entrega de regalo. Ya puedes invitar a tus amigos de Eli y sus peques, ¿ok? También pueden seguirnos en las redes sociales, nuestra página de Facebook, que se llama... ¡Eli y sus peques! Programa Claro de Antena X. Estamos todos los martes a las 6 de la tarde y los domingos en punto de las 10 Oye, de la mañana. También ya tenemos cuenta de TikTok. ¡Sí! Y también nos manden saluditos y nosotros también le mandamos saluditos. Y que graben su voz con nosotros. Sí, wow. TikTok sí. Es Eli punto Peque. Sí. Oigan, así es, recuerden invitarnos a sus fiestas, niños, ya pueden pedir informes en nuestros teléfonos que están apareciendo en pantalla. Pidan su descuento de parte de Eli y sus peques. Yeah. Oigan, dice Alison Molina, saludos a todos, me gusta muchísimo este programa. Un besito a Alison Molina. Yeah. Y también dice, los veo desde Cartagena, Colombia, los había visto el martes también. Ana Palacios. ¡Ana Palacios! ¡Que nos inviten! ¡Que nos inviten! ¡Sí, invítanos! ¡Nos vamos en metro! Sí, al cabo sí, que sí, nosotros sí nos cuidamos mucho, nosotros. Pero llegamos tarde. Usamos nuestro gel, nuestro cubrebocas. Ay, no, pero no nos vamos con Carlitos ni con Candy. Ah, no, con Carlitos sí. No. Oye, no, Candy no, llega tarde. No, sin Candy, sin Candy. Susanita, ¿recuerdas el rompecabezas y el moñito de Eli y sus peques? Ay, ahora sí nos vas a decir dónde lo compraste. Así es, ya les quiero contar a todos ustedes dónde lo pueden encontrar. ¿Adivinen en dónde? ¿Dónde? ¡Ya lo saben! Por supuesto, es Mi Pulguita Show. ¡Ay, sí! Oiga, pues Mi Pulguita Show, ¿quiere que les cuente un poquito más? ¡Sí! Bueno, pues Mi Pulguita Show es una tienda padrísima en donde van a encontrar muchísimos artículos, como ya vimos, el padrísimo rompecabezas de Eli y sus peques. Pueden encontrar todos los souvenirs de Eli y sus peques, ya sean los moñitos o los rompecabezas, como en el programa pasado, ¿recuerdan, peques? Sí. Las camisitas para pintar. Muchísimas cosas, entre otras, no solo lo de él y sus peques. También van a encontrar muchísimos artículos como blusitas, chamarritas, gorritos, tenis. Gomitas de muchos sabores también. Eso es mi favorito porque hay muchas cosas. También hay artículos de artesanía. Sí, el snack americano, galletas muy ricas. Ay, sí, el snack americano. ¿Verdad, Carlitos? Sí, eso sí. ¿Qué ¿Me pasó? Llevas a Mi Pulguita Shop? Sí, vamos para ir de shopping a Mi Pulguita Shop y comprarnos muchas cosas, muchos patitos, falditas, sí. Moñitos, venden moñitos bien bonitos. Hay chetes, hay cosméticos, hay bolsas, artesanales, hay muchísimas cosas, hay tenis. Artículos de tecnología. Así es, también tenemos tazas para imprimir. Por cierto, un saludo muy especial porque nos regalaron unas tazas bien preciosas. ¿En serio? ¡Ay, ¿y me vas a dar una? Sí, te voy a compartir una. Ah, bueno, pues un besito a todos nuestros amigos de Mi Pulguita Shop. Su mejor opción para todas las personas. Anímense y vayan a conocer Mi Pulguita Shop porque siempre tienen muchas promociones para todos ustedes. ¿Y dónde estamos ubicados, Candy? Ay, pues bien, sí, estamos ubicados en Hidalgo, número 101, esquina con Juárez, en el centro de San Nicolás. Sí, para que se animen y vayan a conocer nuestras sucursales. Para que conozcan todas las promociones increíbles que tienen para ustedes. Así es, así que ya lo saben. Para regalos, Mi Pulguita Show. Oigan, ¿y qué les parece, peque, si ahora bailamos todos juntos las partes del cuerpo? Sí, todos los niños allá en casita vamos a bailar al ritmo de la música porque todos vamos a mover el cuerpo. Para atrás, una vuelta y nada más. La canción dice que vamos todos a aplaudir.
manitas, mi cabecita, mi cinturita, mis piernitas, así, a la así otro dar vueltas. Muy y bien. Y brincar así como el chavo de ocho. ¡Qué bonito! Todos bailaron bien bonito, ¿verdad que sí, Candy? ¡Claro! Nosotros bailamos bien bonito, ¿verdad que sí, Candy? ¡Sí! ¡Ay, sí bailamos bien bonito! Pero ¿sabes qué? Yo quiero seguir mandando saludos a todos los niños que nos están viendo porque sí, la verdad hemos recibido comentarios padrísimos de todos ellos. La verdad estamos muy contentos, Peques, porque nosotros los queremos mucho. ¡Mucho, mucho, mucho! ¡A todos los Peques! ¡Oye! Hay un mensaje de Sebastián López, dice que le encanta mucho el programa y que su hermanita tiene 10 años y quiere venir al programa. ¡Wow! ¡Ay, pues hay que invitarla! Sí, hay que invitarla, sí, para que venga, Liz. Así como estos peques que nos mandaron un mensajito porque ellos son súper fan del show de Eli y sus peques. Vamos a sentarnos todos para mandar saluditos, ¿ok? Ay, sí, vamos a sentarnos, a ver. Ay, es que ya me cansé también yo. Y Carmen, ¿le prestas tu tambor? Ándale, me lo prenda. Vamos a seguir mandando saluditos, Susanita. ¿A quién más? A ver, vamos a mandar saludos. Ricardo dice, envíenme un besito aunque no sea niño. ¡Ay, qué tiene! Nosotros queremos de chiquitos, de grandes y a todos. Tenemos público de todo tipo y le mandamos un besito y un abrazo muy fuerte de parte de tus amigos de Eli y sus peques. Ricardo, muy bien. Dice, quisiera ser niño, están bien bonitas. ¡Ay, muchas gracias! Alison Molina dice, saludos, me gusta este programa. Muchas gracias, Alison, te mandamos un besito y un abrazo. Sí. Ay, mira, todos nos quieren invitar a sus fiestas. Yo quiero ir a las fiestas de todos. Sí, ustedes, yo también para bailar y divertirnos. Sí, yo quiero ir a las fiestas de todos los niños para bailar y jugar y mover el cuerpo. Y llevar a los payasitos, llevar al tigre. ¿Nos quieres acompañar, tigre? Sí. ¡Claro! A ver, ¿a quién más le vamos a mandar saludos, Eli? Saludos a Lidia Ramírez. Dice, chicas, un buen programa el de ustedes. ¡Wow! ¡Qué bueno! Estoy muy contenta de todos estos bonitos mensajes que nos han mandado, que les han gustado mucho el programa de Eli y sus peques. Gracias por acompañarnos siempre cada martes a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. ¡Sí! Oigan, pues hemos tenido muy buena respuesta de todos los niños. Siempre nos dicen que nos quieren mucho, que les gusta mucho el programa. Y a nosotros también nos gusta. Es que, como salgo yo, también guapo, que es mucho programa. Y también decirle a la gente de la niña que fuimos a su fiesta. ¡Ay, así es, peques! Me invitó mi amiguita Jessie a su merienda de cumpleaños. ¡Wow! ¿Y cómo se la pasaron? Estuvo muy contenta porque adivinen qué. ¿Qué pasó? Fue el personaje de Super Eli en especial y le entregó un regalo padrísimo. ¡Yo la vi, Peque! ¡Wow! Y también decirle a todos los que nos inviten a su fiesta que vamos a estar pasando su festejo aquí con nosotros. ¡Así es, Peque! La van a ver muy bonita. Le llevamos un regalo padrísimo. ¡Wow! Oye, y nos vas a enseñar fotografías y más contenido sobre esa fiesta porque nosotros les queremos ver. Sí, Susanita, estoy esperando a que su mami me mande las fotografías para poder pasarla en el programa. ¡Ay, sí! ¡Ya quiero verla! Sí, para que vean cómo nos divertimos en su fiesta de cumpleaños. Oye, y así lo podemos hacer con todas las niñas que vayamos a sus fiestas, pasarlas aquí con nosotros en Eli y sus peques. ¡Claro que sí, Candy! A todos los niños que nos inviten a sus fiestas, siempre los vamos a pasar en nuestro programa en vivo. ¡Ay, sí, qué bonito! Sí, se veía bien bonita. ¡Nos están preguntando otra vez, peques! ¡Ay, todos los niños quieren que vayamos a sus fiestas! ¡Estamos muy contentos! ¡Sí! Nos pone Erika Hernández. Ana las quiere para su cumple. ¿Dónde podemos contratar? ¿Dónde nos pueden encontrar, Candy? Ah, pues bien sencillo. Pueden hablar a la oficina que es 818-120-8308. ¡Otra vez! ¡De nuevo! 818-120-8308. ¡Muy bien! Blanca también. Mendoza, también quiero contratarla. ¡Sí! ¡Inviten a todos a sus fiestas! ¡Ey! ¡Oigan, que nos inviten! Aparte, les quiero decir una cosa, peques.
en todas las fiestas los puede acompañar el show completo de Eli y sus peques, así como lo han visto aquí en el programa, con cosas nuevas, la magia del circo, sí, la mágica magia, porque recuerden que cada domingo los vamos a sorprender con muchas sorpresas nuevas para todos ustedes y todo lo van a ver en vivo en sus fiestas. ¡Así es! Y comentarles que el show es completamente diferente. ¡Así es! Oigan, y aparte, adivinen qué, aún no se terminan las sorpresas. En las fiestas de cumpleaños, peques, ¿Qué? ¡Llevamos una sorpresa de regalo para el festejado! ¡Ay, de Eli y sus peques! Oye, y también quiero contarles a todos los niños una sorpresa que tengo para todos ellos. ¿Cuál es, Susanita? Próximamente se va a integrar un personaje bien bonito porque es un amigo mío. Está chiquito, bien bonito y se llama Tito. ¡Wow, qué bonito! ¡Tito el ratoncito! ¡Qué bonito! Oye, ¿trae dinero como el ratón de los dientes? Sí. Ay, qué yo padre. Ya lo conozco, peques, y la verdad está bien bonito y así bien chiquititito. Es un ratón pequeñito. Sí, así es. Que duerme cerca del radiador. Ay, y bien bonito. Muy oye, bien. Oye, hablando de dormir, yo también llamo a dormir. Con ay, Jaimito. Sí, a dormir. Ya tengo sueño. Ay, sí, vamos a dormir porque hace mucho sueño. Espérate, se me cayó una señora encima. ¡Ay! Oigan, oigan, espérense, no se duerman, peques. Antes de dormir, tenemos ya que despedirnos. ¡No, no, no! ¿Qué? Vamos a despedirnos de todos los niños que nos acompañaron. ¡Ya se acabó! ¡En vivo! Pero vamos a ponernos de pie porque nosotros nos tenemos que despedir de pie con todos los niños y nosotros nos vamos a despedir bailando. Así que muchas gracias a todos los niños que nos están viendo desde casa y que nos acompañan en nuestros programas los martes a las 6 de la tarde y los domingos a las 10 de la mañana. Nosotros estamos muy contentos de que puedan acompañarnos con muchísimas sorpresas y esperen muchísimas más sorpresas, ¿verdad, Eli? Sí. Así es, ya lo saben, con el programa de Eli y sus peques. Sí. Y nosotros nos despedimos de ustedes y les mandamos un besito grandísimo, un abrazo. Y de parte de sus amigos de Eli y sus peques.